Buenas, aquí vamos a estar viendo otro deck de Hearthstone. Este es, tal vez se me pasó el tiempo de sacar este deck, que es el Druida con Taunt o con ¿qué escudo? No sé cómo se dice en español. Ah, la verga. La cosa es que este deck fue bien popular al salir la expansión, un momento al inicio que era increíblemente fuerte, pero hicieron un parche y un poquito después le bajaron, bueno, le subieron costo, por tanto le bajaron utilidad a una de las cartas principales que tiene este deck, la cual es esta, Spreading Plague. Antes esta costaba 5. Entonces, el efecto que tiene es de que si el oponente tiene varios minions en el campo, lo que hace es que pone un escudo. Un minion con escudo, con 5 de vida, uno de ataque 5 de vida, hasta llegar al número de oponentes que tiene al número de minions que tiene el oponente en el campo. Entonces, si el oponente tiene que 2 y uno pone este, van a salir solo 2. Pero si tiene el campo lleno con 7 minions, pues, y uno no tiene nada en el campo, entonces uno pone este y le da 7 escudos, con 5 de vida cada uno. Pero si uno tiene una o dos cartas, pues le va a poner solo 6, solo 5, así. Entonces, lo que hacía la gente es de que en el turno 5, cuando ya el oponente pudiera tener 3, 4 monstruos fácil, 4 minions fácil, se podía poner esta, y en uno de los turnos siguientes se ponía este, el Strongshield Scavenger. Este le da todos sus taunts, más 2, más 2. Entonces, de repente uno tenía 4 minions difíciles de quitar en turno 5, con 3 de ataque, 7 de vida. Mucho más difíciles de quitar y podían hacer un buen de daño en ese momento. Entonces, esta realmente es la principal. De ahí, aparte de eso, tenemos más minions con Taunt. El tipo este es una muy buena. De 2 de costo, pero que puede generar un minion con 5 de vida que en el turno 2 o 3 cuesta quitarlos, no es tan fácil. Tenemos también a este Crypt Lord, este cuesta quitarlo, porque cada turno uno puede poner más minions y por cada minion que uno pone va ganando 1 de vida. Entonces uno lo puede atacar, lo deja algo bajito, en el siguiente turno puede poner uno más minions, incluyendo una plétora de taunts con este, y este simplemente se pone cada vez más y más fuerte. Este, para generar más minions con taunt, también es de bajo costo, es bastante útil, da buenos monstruos. Esta solo dejé una, pero también es bastante útil, para poner varios minions en el campo, más barata que esta. Pero es un poco más situacional. Pero al final es un minion con 3 de taunt. También es afectada por esta. Entonces hay situaciones que uno puede poner esta primero y después esta. Y ya tiene unos minions de 4 de ataque y 5 de vida, que es algo bastante bueno. Cartas para jalar. Esta es la non plus ultra de druida ahorita, para jalar y para darle vuelta a toda una contienda. ¿Qué más? Tengo Malfurion, me salió el héroe. También genera escarabajos con Taunt, que pueden servir también para después darles más poder con este. Lich King, obviamente, muy útil, y aparte que genera cartas de Death Knight muy buenas. Y esta otra legendaria, que hace bastante, tiene un efecto bastante bueno. Por ejemplo, si de todos los monstruos que uno pone con Taunt, después lo revive al morir. Entonces, puede darle bastante vuelta a un campo, incluso en desventaja. Si uno ha tenido la suerte de poner un montón de estos, a Lich King, que a este, por ejemplo, que también ayuda a limpiar el campo, sirve bastante. Entonces, sí, la idea es poner los mayor número de taunts posibles, hacerlos más fuerte con el Scavenger. Y abrumar al oponente. Eso es
Esa es la onda. Pero como les digo, al bajarle la utilidad o hacerla un poco más lenta a esta de plaga, lo que hicieron fue que hicieron que la gente se alejara un poco de este deck. Ya no se ve tanto, siempre se ve. Pero sí se siente un poco que he perdido el poder, sobre todo ante decks de agro que llenan el campo y ya tienen a uno muerto a la hora que uno logra sacar la plaga. Así que bueno, vamos a probar esto un par de partidos, a ver qué tal nos va. Y bueno, a ver qué tal sigue este deck. Malfurion versus Jaina. You asked for it. I must protect the wild. Un mago. Nos tenemos algo que poner. Poner este que este. Out of my jungle. Vamos a esto. Job done. En parte por eso, en parte si salía el Mirror Image, no me copiaba este, que este cuesta quitarlo, peor como. An incredible discovery. Out of my jungle. Will devour all. Done. Aquí puedo poner este. Y salen los dos escarabajos. Le va a dar dos de vida a este. O puedo poner este y uno de estos.
go away. How long can this go on? How long can this go on? Ok, opciones. Esto dos. O este. Que no. Si me sale Hadronox, me sirve. Ahí está, bueno, mejor que la mate. Si se me sale Hadronox, la revive simplemente y no estoy tan preocupado. Ok, veamos. The frozen winds guide me. The frozen winds guide me. Light and wind. Este deck tampoco es que sea lento, pero puto, no entiendo, estos son tan rápidos que dan miedo. A ver si logramos hacer el 2-3-4 o al menos el 2-3 y este. Sale mejor. Turno 2 este. Y así turno 3 este. Me gusta esta carta. Para un... monstruo de 2 de mana, bastante vida, cuesta quitarla. Veamos. The Scourge will devour all. Esto. Siguiente puede ir a este. O este. O este.
estos dos con este o... no sé. Devolve va a sacar eso. Ah, no. Interesante. Aquí puedo... Ok, puedo generar este. Moneda, esto. O hago simplemente esto. Este es el sol. Otra vez puedo hacer. Out of my jungle. Me molesta. Sube el costo. Tengo que suicidarlo rápido. O sea, la verdad, ahorita he llevado la ventaja porque lo tengo siempre reaccionando. Bueno, gracias. Estoy ganando mucho. Siguiente turno puedo poner a este. Tiene reaccionando. Forma en sapo. How long can this go on? How long can this go on? Hubiera atacado antes.
Va, siguiente turno puedo poner esto. Este no lo puede matar tan fácil porque este es el único que tiene ataque. Y no, está bien. Ponga eso. A ver, puedo hacer... ¿Puedo hacer qué? Este... Más este, más este. Porque también puedo jalar. Solo que obtengo 5 y pierdo 1 el siguiente turno. Entonces, creo que me conviene 6, 7, 8, 9, 10. Este. Time waits for no one. Out of my jungle. Este. Ya tengo 5 y ya, o soy letal con este, o llamo algo con este. Vuelvo a sacar más monstruos, este solo tiene 2. Es más, creo que le hubiera destruido este, para que no sacara más cartas. Y puede ser una regada posible, posible. ¿Puede servir? You win this one. Ahí está. Uf, bueno. Ok, no estuvo tan mal.